Bueno, yo me siento muy feliz que el Día del Escritor hayamos presentado, hoy podido presentar el libro de Romero Borges y que él haya presentado mi libro. Y esto tiene, en cierto modo, el sentido de la continuidad y de la fidelidad para un hombre que hizo mucho por la literatura de San Luis, como fue César Lozano. Siempre dije, y lo sostengo, que San Martín tuvo la suerte de tener un poeta excepcional, que no tuvo antes, y que no creo que vuelva a tener uno de la estatura de César Lozano. Así que estoy por eso muy feliz. ¿Cuál sería el mensaje por parte de ustedes, sobre todo la juventud que hoy está presente, para incentivarlos a la lectura, a la escritura? Y bueno, que la literatura, ingresar en el mundo de la literatura, del pensamiento, tiene que ser una oportunidad para el gozo, para el placer, para la felicidad, para la exploración y el descubrimiento. Y por otro lado es ampliar nuestro propio mundo de percepciones. Yo siempre digo que cuando muy joven descubrí la literatura y la poesía completamente, fue como haber descubierto una habitación nueva en mi propia casa, ¿no? Y es un mundo fascinante, lleno de sorpresas y que nos enriquece y sobre todo nos mejora por dentro, ¿no? Podemos estudiar cualquier cosa, podemos tener cualquier otra profesión, pero estar cerca de la literatura y de la poesía siempre nos ayuda a vivir, porque en realidad los escritores lo que hacen es ayudarnos a vivir a través de sus ficciones, a través de sus cantos, ayudarnos a entender mejor la vida, a verla con más nitidez y sobre todo descubrir esos bordes de la vida en donde se dibuja esa cosa mágica que a veces es difícil de definir, pero que es fácil de contratar y que llamamos belleza.